Recorrido por California y aparte estamos en un lugar increíble. El contraste que hay está padrísimo. Así es, se llama Big Bear, es uno de los lugares más bonitos que he conocido, la verdad, tengo que decirlo. Se encuentra en California y es uno de los diferentes ecosistemas que hay en este gran estado, como el desierto, y ahora estamos en la montaña y hay nieve y precisamente estamos en el lago, por eso se llama Big Bear Lake, que es el lago de Big Bear. Exacto. Eso grande, por los que no saben. Bueno, estamos de este lado y hay mucha gente que viene a pescar, está lleno de patos. Bueno, ahorita en la temporada de primavera-verano sale la gente en sus botes a pasear, a pescar, a nadar, a hacer ¿cómo se llama? Campamentos, de todo. La verdad, es un lugar muy completo. Nos tocó lo último del invierno, así que sí hay nieve y vamos a poder disfrutar de este lugar. Quiero que conozcan este lugar, la verdad es que está padrísimo. Ve, las casitas son hotelitos, cabañitas, puedes venir, conseguir barato, ¿no? Bastante accesible la renta de las cabañas. Y bueno, nada más, miren, hay nieve y pueden ver ese contraste que la verdad es que pocas veces tenemos la oportunidad de ver estas cosas, más que nosotros somos de ahí de playa, de calor y todo eso, así que estos lugares son magníficos. Y en esta ocasión no tuvimos la oportunidad que nos tocara la nieve para que podamos ir a esquiar. Sí o no, la verdad está muy padre. Quiero platicarles un poquito para que conozcan el lugar. El lugar se encuentra a 2.500 metros de altura a nivel del mar. O sea, por eso hay frío. Aunque vean el sol, hay mucho frío. Y estamos a casi 4 horas y media de Los Ángeles, California. Está muy cerquita. Queremos presentarles a Mariela, nuestra amiga, que fue nuestra copi... ¡Nuestra chofera! Nuestra chofer, porque fue la única que trajo licencia. Felicitarla porque se aventó las carreteras ahí en la montaña, que son un poquito difíciles. Pero nada, que no pueda hacer mal. No, todo súper bien. La verdad es que si tienen la oportunidad de venir a visitar Big Bear Lake, se los recomiendo. Está muy padre y se disfruta desde que viene uno en la carretera. Los paisajes son maravillosos, hay muchísimos miradores donde pararse a tomar fotos, a disfrutar del paisaje, las montañas, etcétera, y a ver cómo nos va mañana con nuestra lección de esquí. Así es, mañana vamos a ir a esquiar, así que bueno, sigamos conociendo este lugar, está muy padre. Ya ubicamos el hospital. Ya, sí, porque bueno, aquel ya hasta le habló a su aseguradora para que... Le habló a Xochitl de GNP, le dije, amiga, pásame la póliza porque no me acuerdo, ¿qué tal si me rompo una patita? Pues ojalá y no, porque no queremos arruinar nuestras vacaciones, así que vámonos, acompáñenos. Y vamos a ir a ver a Lady Gaga. Ya, cállate. Vamos a seguir conociendo este lugar. Pues es Sol y Luna desde Big Bear Lake. Y a Disney, adiós. A ver, di algo. Me estoy preparando un helado. ¡Qué rica! ¡Ya, idiota! ¿Qué haces, Jimmy? Jugando con quién? Con la arena. Para récord Guinness, güey. No. A ver, ¿qué hacen Jimmy y Omar? Es que muñeco. Una muñeca.
inflable donde podamos enfriar mi cosita. Es que como hay frío, se hace chiquito. ¿Qué es eso? Ah, para ti. ¿Qué es eso? Un muñeco de nieve con cara de fantasmita. Eso no es nada, es una porquería. ¿A dónde vas, Jimmy? A la casa. ¿Y qué haces con esa nieve? Como todos los que van a Cancún se llevan arena, yo voy a llevar nieve a ver si llego. ¡Estúpido! A la cámara no. ¡Tan, tarán! ¡Tan, tan! ¡Ay! Casi me dolió. Angelitos, angelitos, angelitos.